Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un estreno muy muy esperado en el canal, God of War Ragnarok. Ya sabéis, lo he venido comentando que quería traerlo de estreno al canal, el juego. Y bueno, calentito, lo estrenamos, ¿eh? Un juego que espero que me deje a mí y a muchos de los que me seguiréis viendo la serie con la boca abierta, ¿vale? Porque promete. No he querido ver casi nada sobre él, sobre, bueno, para no revelarme nada de lo que es la historia, porque están comentando que tiene muy buena historia. Y bueno, continúa la historia, ya sabéis, de God of War de 2018, que era una especie como de, bueno, continuación pero reinicio, ¿vale? De la saga, en el sentido de que cambiaba mucho el aspecto jugable y demás. Bueno, una nueva historia que termina aquí, en esta entrega. Yo pensé que inicialmente iban a ser tres, pero finalmente han quedado en dos. Así que los God of War nórdicos al final serán dos entregas nada más. Bueno, poco más que decir. Tenemos muchas ganas de que empiece, ¿no? Así que, nueva partida. Quiero equilibrio, ¿no? Que sería la dificultad normal, más o menos. Venga, vamos a ver qué descubrimos, chicos. Hasta ahora. ¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé. ¿Te ayudo? Listo. Oh.
La senda, sobrevivir al Fimbul Winter. Vale. Podemos controlar la cámara, por lo que veo, con el analógico derecho. Ah, mira, y cómo giran los lobos del trineo. Vale, estupendo. Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Fenrir está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. Vale. Se controla bastante bien el trineo, ¿eh? ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. ¿Es ella quién? El símbolo está cerca. ¡Oh! Otra vez no. Prepárate. ¡Fancy! Ah, Freya. Joba. Con Freya. Venga, vamos. Tenemos que llegar a un símbolo, han dicho. Nunca lo hace. Atento. Atento, bueno, va a salir más veces, ¿no? Por lo que veo. ¡Ahí está! ¡Suelta! ¡Pata, hombre! ¡Te tengo! Venga, vamos. ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Allí! ¿Pero qué? ¡Otra vez! ¡Los árboles se van a caer! Ha faltado poco. ¡Aquí viene otra vez! No se da por vencida, ¿no? Porque veo. ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! ¡Parta! ¡Parta, hombre! ¡Oh, padre! ¡Te tengo! ¡Adentro! ¡Aguanta! El símbolo protector está cerca. ¿Símbolo protector? Venga, por aquí, dale caña. ¡Oh, no! No se rinde, ¿eh? Por lo que veo. ¡Freya, no somos enemigos! ¡Freya, espera! ¡Joder, con Freya! ¡Vamos, rápido! ¡Corre! Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Speki, Svana, ¡arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Freya no olvida, ¿eh? Ni perdona. Me salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Por cierto, chicos, he elegido en el modo gráfico. No sé si me dejará verlo desde aquí. Sí. Pues si alguno lo pregunta, en priorizar rendimiento, ¿vale? Para que veamos el juego a 60 fotogramas. No ha dejado de nevar. Y 2K de resolución, de escalado, vamos. Algún día. Pero vosotros, como mi capturadora está capada a 1080, veréis 1080-60 la grabación de la serie. Vale, parece que hemos llegado a un sitio. ¿Será este el lugar de Kratos? Oye, qué manejo tiene el trineo, ¿eh? Como derrapa y todo. Qué máquina, tío. Déjamelas. Voy a por el cielo.
Vamos, vamos. Fíjate tú que yo pensaba que el ciervo era para ellos y no, el ciervo es para los lobos. Vale, para de comer a los lobos. ¿Ya se lo han comido? Bueno, han dejado. Le han metido un buen viaje, ¿eh? Vale, corremos con el E3. A ver, parece que por aquí podemos pasar. No, no lo deja pasar de momento. Vale, pues por aquí, que era el único otro camino que he visto, sí. No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien? Fenrir. Ah, allí hay un lobo. Uy, está débil, ¿eh? No pasa nada. Estás bien. Yo también te he echado de menos. Y la comida. ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna, Afra, Esu, Sofna, Hetan, Sofna, Sofna, Sofna. Entrena. ¿Qué? No. Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí.
Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. Maldición. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Kratos. ¿Vienes conmigo? Vale, esto debe ser algún tipo de sueño o algo así, ¿no? Y esta es Faye, su mujer, ¿no? Mira, sí, debe ser algún tipo de sueño o algo. Venga, vamos. Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias. Una muerte reciente. Al menos no ha sufrido. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Pezó lobo, ¿eh? No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? No, no, no. Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí.
No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. Vale, sigamos, Afei. A ver. Mira, ahí hay algo. Círculo. Levantar los troncos, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Ella también levanta troncos? Ya lo ves. ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Nada, levanta el tronco como si nada, ¿eh? Vale, círculo para trepar por los salientes. Cuidado, el lobo. Fey. ¿Dónde está? Fey. Fey. El tiempo se agota, mi amor. Y aún queda mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos. Vale. Sobrevivir al Fimbul Winter. Vivir. Contra Atreus. Vale. A ver. Estaba Atreus por aquí. Veamos. Huellas que van al río congelado. Sí. Es probable que lo enterrara ahí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde vale, puede los lobos están desde aquí? Aquí. Pasó por aquí. Mira. Pasó por aquí. R2 para hacer un ataque fuerte. ¿Cómo se endurecen los gatillos? Más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado. Casi cada noche. Ah, ¿sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Fey estuviera... Bosque salvaje superior. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez? Entré para aprender. No. Para ver opciones. Son algo más que recuerdos. Ah, mira. Con el... A la derecha sacas el hacha. Ahí abajo lo guarda. Vale. De momento, guardémoslo. Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. Y no estamos solos. Vaya. ¿Y estos tristanes quiénes son? Venga, nos reímos un poquito. ¡Izquierda, hermano! Buena. Más. Saqueador. Vale, a ver. Venga, nos podemos cubrir con el escudo. ¿Alguien más? ¿Dónde? No sé qué ha dicho. Dos veces aquí para rolar. Vale. Venga. Ahí. Adiós, le he cortado el brazo a ese. Malditos saqueadores. No deberían estar tan cerca.
Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? Un árbol con el símbolo protector, a ver. Vale, guarda el hacha de momento. Y bien, tenías razón. Bien, sí, para recuperar. Roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Un oso. Un oso vapuleado. ¿Por qué? Un oso más grande, herido, luchando, destrozó el árbol. Hay que buscar a Atreus. Sí, vale. Entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá. Un oso más grande que ha destrozado a este oso. Vale. Por aquí. A ver, por aquí. A ver, ¿puedo romper? Sí, con el escudo. Vale, genial. Y vuelvo a salir al mismo sitio. Vale, por ahí nada. Mira, sangre. Debemos dar un rodeo. Sí. ¡Ey! Ahí brilla algo. Por aquí no daremos con él. Busquemos un rastro de sangre. No daremos con él, pero había 91 de plata, que hay que mirar, ¿eh? Ya veo que hay que explorar muy bien los escenarios. Estupendo. Ajá. El rastro sigue tras ese desnivel, si despejas el camino. Vale. L2 más R1 para lanzar el hacha. Anda. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de esconderme. ¿Esconderme de Odín? Después de matar a 3 de sus congéneres, no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah, esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te hubieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas. Yo no creo en las profecías. Bueno, bien. ¿Eso qué es? Plata, 91. Vale. A ver, por aquí. Ah, aquí está el cofrecito. Sí, señor. Vale, por aquí no puedo pasar. Está todo cerrado. Pues por aquí. Y ahora por ahí. A ver. ¿Tú crees en las profecías? Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables, así que, por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea. Masacadores. Venid para acá, chavales. Despertar de escarcha. Mantén pulsado triángulo para congelar el hacha y potenciar el siguiente ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Bien. ¿Y si se lo lanza? ¡Toma! Vale. ¿Alguno más? Despejado. Mira, hay un cofre de color rojo. Y por allí veo uno también de esos amarillos. A ver, que por aquí sube. ¿Qué es esto? Mira, puedo golpear con el escudo. Anda, los aturde el escudo. Vale, toma. Y los puedo fusilar una vez aturdidos. Partido por la mitad. ¿Qué era esto que había aquí? Plata. Y por aquí hay algo más. ¿Ya está todo? Vale. Habrá sangre o algo para seguir el rastro, digo. Toma. Anda, mira. Claro, los ataques débiles. Ha salido volando por ahí afuera. ¿Dónde está el rastro? Pues vamos a ver. Por aquí tendrá que estar en algún sitio. Por ahí no puedo pasar. A ver. Ah, mira, sangre. Y
Y aquí hay un tío muerto, ¿eh? Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Me ha tirado el condenado? Toma. Venga. Detrás de ti, cuidado. Venga. Eso es. Nada, lo he quitado. No creo que vale. Sean exploradores. Tiene que haber un campo. Me ha dejado algo cerca. Bien, sé un poco de vida. Piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso a ver, es los cofres. Ah, subiendo por ahí. Vale. Guacha, este cofre es que tiene buena pinta, ¿eh? De color rojo, ¿eh? Venga. Hierro forjado, ¿vale? Herramienta de fabricación. Vale, por ahí abajo, por allí. Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues en esta cueva tendrá que estar nuestro amigo Atreus. Seguro que encontramos cómo entrar. Hay un cofrecito. Vale. Ey, ¿y eso qué es? Un cubo, ¿no? Parece un cubo, sí. O se puede hacer eso. No sé muy bien qué he hecho. Vale, tengo que dar la vuelta, ¿no? Bueno, pues aprovecho y cojo esto. ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No, no llevan aquí mucho tiempo. Vale. Están allí. Bueno, pues vamos a mirar por aquí. La carne da calor y la sangre. Reza la sangre. Muerte desde arriba. Sprinta hacia un borde y una vez en el aire pulsa R1 para ejecutar el ataque. Muerte desde arriba. A ver. ¡Oh! ¡A la derecha, hermano! A ver. ¿Fuera? Sí. Me llevo esto. Me llevo esto. ¿Hay más gente, vale? Venga. Toma. Toma. El rastro pasa por aquí. Va hacia adentro. Ah, vale, pero he visto esto. Bien. Bien. Runa quebrada, recurso único. Vale, esto me lo ha dejado nuestro amigo. Aquí tenemos más cositas que brillan. Todo lo que brilla, a la cazuela. Plata. Blancos. Pues hay que romper aquí el mobiliario, como veo, no deja nada, ¿no? Ah, sí, sí, me ha dejado plata ahí. Vale, pues ya sabéis, hay que destrozar el mobiliario. Subir, sí. A ver qué hay por aquí. Oscuro está esto, ¿eh? ¿Es por ahí? No tengo claro, ¿eh? No, por aquí vine. No, sí. Vale, baja. Por ahí no es. El resto de sangre sigue por aquí. Es por aquí. Este oso se cruzó con alguien. Más saqueadores de estos. Venga. ¡Arriba, fuego!
prenderlo a fuego. Ah, que hay uno tirándome proyectiles. Vale, a por ese. Tiene una onda. Cuidado, hermano. Vale. No aguantará otro disparo del hacha. A hacer puñetas. Bien. Vale, cofrecito. Abre. Plata, 117. A ver, que veo ya otro cofrecito de los buenos. Y veo allí. Veo colorines. Cuando veo colorines, buena señal. Estoy lleno, pero lo cojo. Por vicio ya. Venga, para arriba. ¿Ese ruido? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, amigo. ¡Quieto! A por ellos. Joder, chaval. Qué barbaridad, qué mala bestia ese Kratos. Que es una mala bestia, tío. ¿Cómo se disfruta este juego ahí repartiendo leches a diestro y siniestro, tío? Mala bestia, tío. Paga la salida. La Virgen. Venga, sube. Guarda el hacha, que no lo necesitamos ahora. Ahí. El rastro vuelve a salir. Hay que subir de algún modo para seguirlo. Vale, vale, déjame coger cositas. Ahora seguimos el rastro. Hierro forjado y plata. Bien. Aquí nada. Vale. Por aquí, ¿no? Quizá sí, hay que subir. Buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Menuda. El oso desbocado que todavía no lo hemos visto. Si es que finalmente es un oso desbocado. O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. A ver, por aquí. ¡Atreus! ¿Dónde estás? Joder con el oso, chaval. Genial, dimos con el oso o él con nosotros. Venga, vamos, ven, campeón. Los ataques amarillos rompen bloqueos y dejan a Kra vulnerable. Y los rojos no se pueden bloquear, ¿no? Quieto. Venga. Cuidado, está liado ahí. Eso es. ¿Otra vez? Me estás cansando ya, mala bestia. Venga, por él. Parece enfadado. Vaya. Joder, con el oso, la madre que le parió. Esquiva, 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 cara. Ahí está. Antes de que pisotee otra vez. Ahí está. Cuidado. Joder, qué mal. Malfario tiene, el condenado. Venga, muévete, muévete, que he visto por aquí otro poquito de vida. Ahí. Bien. Oh.
Venga, lánzate. Qué manía con cogerme el condenado. Joder, es que no deja de atacar al condenado, ¿eh? Agárralo, parece débil. Está débil ahora, está débil. Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que corrí. Había un oso. Me atacó y yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones te transformaron. Yo no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. Atreus ha crecido mucho desde nuestro viaje a Jotunheim. Hemos entrenado invierno tras invierno, sin veranos entre medias. Ahora es más fuerte, más capaz, más ducho en la batalla y un excelente escalador. Pero le falta mucho por aprender si quiere dominar sus emociones con disciplina. Se sigue distrayendo con pensamientos sobre Loki y el destino presagiado por los gigantes. Fuera cual fuera el propósito de su madre o el de su pueblo, lo mantendré a salvo y lo prepararé mientras pueda. Muy bien, se regenerará una pequeña cantidad de salud de forma automática tras una lucha si Kratos sufre heridas críticas. Joder con el oso, ¿eh? Vale.
No me deja ninguna piedrecita verde esa de vida. No. Vale. Venga. Esto hay que atalarlo. No se endurecen los botones, ¿eh? Los gatillos adaptativos. Vengo aquí. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí. ¿No? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. Ya digo que los diálogos... Ya nos pasó en la primera parte, en el God of War de 2018, que los diálogos entre los personajes eran buenísimos. ¿Quién hay ahí? Flechas de acompañante. Usa cuadrado para ordenar a un acompañante que ataque. Las flechas infligen daño aturdidor adicional y tardan un tiempo en recargarse. El contador de flechas está en la esquina inferior derecha. Cuando tú digas, padre. ¡Ahora! ¡Lista! ¡Ah! Vale, vale. Vamos. ¡Lista! Dispara una flechita. Mata para ti. Venga. Ah, mira, se queda aturdida. Qué bueno, tío. Toma. Toma. ¡Confí! ¡Qué barbaridad, tío! Para que aprendan, tío, de la partida por la mitad. Joder. Oye, chico, además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. ¿Y Fenrir? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Vi una luz. No sé de qué estás hablando. Yo creo que Kratos está diciendo la verdad, lo que pasa es que el otro ni se acuerda. Cuando sufre estas transformaciones como que pierde el control, yo creo. Vale. Vale, imagino que ahora tenemos tres flechas. Seguramente podremos mejorar la habilidad de Atreus y llegar hasta las seis. Venga, baja. Vale. Ya sé dónde estamos. Ah, y yo también. Esto es la cueva, sí, donde vimos el cofre. Venga. No perdamos tiempo. Bueno, gráficamente el juego se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. Este... Este es la madre de los dos osetnos que Atreus, convertido en oso, acabó con la vida de ella. Joder. Venga, vamos. Vale, hay que volver a casa. ¿Ya estamos otra vez? Toma. ¡Por arriba! ¡Fuego enemigo! Cago la leche. Dispara una flechita de estas. Vale, perfecto. ¿Queda alguno? ¿Ya está? No, aquí. Venga, a ver.
¡Flanco izquierdo! Cuidado. Cuidado. Hay otro lanzando por proyectiles. ¡Fuego enemigo! ¿Qué? ¡Detrás de ti! ¿Dónde? Así que eres tú, ¿eh? Son muchísimos. ¿Vale? Ha sido así toda la noche. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Qué bien estaría que el templo de Tyr siguiera funcionando para poder irnos de Midgard. Dicen que el Fimbul Winter afecta a todos los reinos. Vale, pero las cosas no pueden estar peor que aquí. Venga, pasa. Paso yo. Le dejo pasar, no pasa, cuando voy a pasar yo pasa. Alucinante, ¿eh? Vale, estamos donde estaban los dos lobos, que están ahí en su sitio. Svana, no te asustes. Venga, que eres muy valiente. Bien, buena chica. Son dos lobas, ¿eh? Claro, dos lobas. Sí. Se le dan bien, pero de esperar, claro. Aquí el tridente, pero el tridente. El trineo, pero no hay nada. Así que. ¡Atreus! Estoy comprobando. ¡A la cama! A la cama, a dormir, hombre. Vale, me pone un símbolo. Vale, pero voy a mirar por aquí a ver si hay algo para coger. ¿Esto qué es? Tiene un candado, ¿eh? Como si estuviera bloqueado. Vale. Algo es. Tiene así como la pinta de. Sí, como un portal o algo así, una puerta de piedra. Bueno, ya lo miraremos. Y esto. No hay nada, ¿no? Guarda el hacha, que ya no hay enemigos aquí. Vale, aquí estaba Fenrir, pero. Ya nada. Venga, entremos a ver qué hay aquí. En cuanto a tardes, la de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que por un momento me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque. Hace mucho que vamos juntos, si eso quieres decir. Estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Bueno, amigos, pues yo creo que buen punto para dejar nuestro primer capítulo de God of War Ragnarok. Por ahora, la historia, bueno, un gran misterio, esto que le pasa a Atreus. Yo imagino que a medida que vayamos avanzando, se descubrirán nuevos indicios de qué es lo que le pasa a Atreus. Por mi parte, nada más, me queda agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, os cito al próximo capítulo de God of War Ragnarok. Un saludo, cuidaros.